¿Sí? Vale, eh, vamos. Bueno, eta behin eh, eskerrak eman atzo babesa bidaliziaten erakunde, alderdi, eh, pertsona, kolektibo eh, guztiei. Eh, bueno, esker milla. Primero, agradecer... ...a todas las, las personas que me mandaron apoyo y ánimo ayer, partidos, colectivos... ...de todo el espectro político y social, eh, pues muchas gracias. Eh, al tema que hemos venido, eh, hemos venido, hemos convocado esta rueda de prensa... ...previa a la reunión que vamos a tener hoy con el consejero de Economía... ...sobre la propuesta de presupuestos del Gobierno, con el fin de explicar el segundo de los tres requisitos que ponemos para poder apoyarlos. En concreto, tiene que ver con los ingresos y la reforma fiscal. Como sabéis, ya hemos explicado en varias ocasiones que para el Carrequín Podemos el apoyo a los presupuestos está condicionado a tres requisitos. Uno, que se reduzca el gasto superfluo en altos cargos y asesores. Dos, que se incrementen los ingresos de que dispone el Gobierno vasco a través de una reforma fiscal que haga que paguen más los que más tienen. Y tres, la priorización del gasto social y en creación de empleo de calidad. El primero de estos puntos sobre reducción de altos cargos ya lo debatimos el viernes en el Pleno. El segundo, relativo a los ingresos del Gobierno vasco y a la reforma fiscal, lo vamos a detallar hoy en esta rueda de prensa y va a ser la principal cuestión que hoy vamos a trasladarle al señor Azpiazu en una reunión esta tarde. En relación con la cuestión, durante los últimos meses y semanas hemos escuchado al señor Azpiazu decir tres cosas, básicamente. La primera, que estos eran unos presupuestos sin holguras, austeros y particularmente ajustados. La segunda, que querría gastar más, pero que no puede por la, por la restricción de ingresos que no depende de él. Y la tercera, que es necesaria una reforma fiscal para poder subir los impuestos, y en particular el impuesto de sociedades. Estamos de acuerdo en la descripción del problema, pero estamos cansadas de que, de forma intencionada, ese debate, ese diagnóstico, no se concrete en medidas que le den solución. Creemos que este momento es el momento de ponerle el cascabel al gato de la reforma fiscal. De Carrequín Podemos lo ha hecho registrando una proposición de ley en este mismo Parlamento, eh, pensando que ya es momento de dejar atrás mucho ruido y pocas nueces. Es hora de que dejen de marear la pérdida de los ingresos y de que debatamos sobre soluciones concretas, inmediatas y factibles. Nosotros presentamos una. Una solución concreta consiste en una subida de algunos impuestos para grabar a especuladores inmobiliarios, rentistas, las grandes herencias, los beneficios de las grandes empresas y el juego. Una solución inmediata que empezaría a generar ingresos para el gobierno vasco ya en este año 2017. Una solución factible porque la propia ley de la que vamos a hablar hoy reconoce al Parlamento vasco esta potestad al margen de lo que digan las diputaciones. Frente a las palabras vacías, a los discursos grandilocuentes y los juegos florales en estas negociaciones de presupuesto, creemos que, por responsabilidad, por respeto a la ciudadanía y por compromiso a la gente que peor lo está pasando, los partidos políticos tenemos la obligación de poner soluciones encima de la mesa. Es urgente hacerlo ya y, desde el Carrequín Podemos, hemos registrado la nuestra con forma de proposición de ley. Se la detallamos y se la detallarán mis compañeros y compañeras. Bueno, voy a intentar de la manera más, más breve posible explicar eh, la, la propuesta que cosa ha indicado mi compañero Lander. Sí que primero queríamos explicar que, bueno, en base a la ley de principios ordenador, ordenadores de la Hacienda General del País Vasco que data eh, como saben, de 1983, modificada en sucesivos años 88, 97 y 2015, confiere al Parlamento Vasco la competencia de establecer algunos recargos, entre otros, en el impuesto como el IRPF, el impuesto de patrimonio, sucesiones y juego. De hecho, el artículo 35 de esta ley señala que el Parlamento Vasco podrá establecer recargos en estos impuestos a través de leyes a tal efecto. Por eso, ni más ni menos, hemos registrado la proposición de ley de la que les ha hablado el compañero Lander. Este artículo 35, eh, tenemos que decir que ya se ha utilizado anteriormente, eh, no, no, no somos novedosos en este, en este sentido, se usó en el año 83 por el entonces Lendakari Carlos Garecochea para sufragar los gastos extraordinarios de las inundaciones de aquel año. Mucho más recientemente, también en el año 2012, el endacari Pachi López eh, planteó utilizar esta fórmula para aumentar la recaudación. Y más aún, en el año 2014, el propio Juan María Burto, eh, hoy alcalde de Bilbao, pero en aquel momento consejero del Gobierno vasco, proponía utilizar esta fórmula de los recargos para sostener el gasto social. Se trata, por lo tanto, de una fórmula perfectamente legal que se ha empleado ya en alguna ocasión y que se ha barajado en varias ocasiones por gobiernos de diferentes colores. Conforme a este artículo 35 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, proponemos introducir, por lo tanto, los siguientes recargos específicos. El primero, el propuesto por el propio Azpiazu, un recargo de dos puntos adicionales en el tipo general del impuesto de sociedades. Son exactamente los dos puntos menos de presión fiscal que el mismo señala que hay en el País Vasco respecto al resto del conjunto del Estado. Ese recargo únicamente se aplicaría al tipo general del impuesto, de forma que no afectaría, por lo tanto, ni a pequeñas ni a las medianas empresas, lo cual nos parece importante señalar. Tampoco afectaría a cooperativas ni a otras entidades de la economía social, solo y exclusivamente a las grandes empresas que tengan beneficios. Esto nos parece importante. La segunda medida, el segundo recargo, sería en el IRPF. Se trataría de un recargo de 20 puntos adicionales en los tipos marginales de las rentas del capital. Esto significa, en la práctica, equiparar la tributación de las rentas del capital a las del trabajo. Es decir, que paguen lo mismo tal y como han señalado expertos como Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la UPV. La realidad, como saben ustedes, es que en la actualidad las rentas del capital tienen una escala de tipos marginales diferente e inferior a la de las rentas del trabajo. La, la tercera medida sería dirigida a las grandes herencias. Eh, queremos hacer que las grandes fortunas de este país paguen por sucesiones y donaciones, algo más que el mísero 1,5% que pagan en la actualidad. Proponemos seis puntos adicionales. Aún así, estaríamos muy lejos de la media de lo que pagan, por ejemplo, en algunos países de Europa donde se tributan porcentajes mucho más elevados. Proponemos caminar en esa dirección. La cuarta medida sería un recargo a la compraventa de inmuebles que no sean primeras viviendas y nos parece también importante señalar esto. Eh, hagamos que aquellas personas que consiguen beneficios comprando y vendiendo inmuebles paguen más impuestos. En concreto, proponemos un recargo de dos puntos adicionales, eso sí, salvaguardando, como decía, a la ciudadanía que simplemente compra o vende su vivienda habitual. El quinto y último recargo que proponemos hoy sería un recargo del 10% adicional sobre la base liquidable del impuesto sobre el juego. El juego, como saben ustedes, es una actividad no productiva y en no pocas ocasiones con un claro impacto social negativo. Carguemos, por lo tanto, más impuestos en esta actividad para poder fomentar otras actividades económicas de, de mayor valor añadido y, sobre todo, más enriquecedoras socialmente. Lo que proponemos, como veis, por encima de una, eh, es poner encima de la mesa una alternativa factible, legal, muy concreta, con medidas muy concretas, que además ya se ha llevado a cabo en alguna ocasión por gobiernos de diferentes. Colores en momentos de crisis. Por lo tanto, no estamos proponiendo nada súper extraordinario, sino que lo que proponemos eh, son medidas concretas, factibles y entendemos que de justicia. Mi compañera Eukene va a explicar eh, bueno, las consecuencias de, de estas medidas. Estas medidas calculamos que podrían reportar en total 215 millones de euros. Sin embargo, los efectos recaudatorios no serían inmediatos. Este año, 2017, solo empezarían a rendir ingresos los recargos sobre grandes herencias, sobre compraventas de inmuebles que no sean vivienda habitual y sobre el juego. Entre estos tres, se alcanzaría una cifra cercana a 115 millones de euros. Por ejemplo, para hacernos una idea de lo que supone esta cifra, equiparar la RGI con el SMI, tiene un impacto de 35 millones de euros, que sería una de las medidas de mayor calado social y político. El resto de recargos reportarían ingresos por otros 100 millones de euros adicionales en 2018. Para entender la magnitud de esta cifra de 215 millones de euros, se podría comparar con el incremento que ha previsto el Gobierno para este año, que es de 120 millones. Nuestra propuesta representa, por lo tanto, una fuente muy relevante de ingresos extra y que llegarían de forma inmediata. Además, por alguna de las vías que propone el señor Atpiasú, el objetivo eh, de, este, de, estas, eh, de esta reforma, el objetivo es poder sostener la inversión social y en creación de empleo que necesita Euskadi y hacer que esta inversión la paguen las personas que más tienen, cargando a los beneficios de las grandes empresas, a las grandes herencias, a rentistas, especuladores inmobiliarias y al juego. El Carrequín Podemos propone pasar la prueba del algodón a las buenas palabras del PNV y del resto de partidos con la reforma fiscal. Se acabaron los juegos, las buenas intenciones del, del PNV y el PSE, y los discursos vacíos y sin soluciones que hemos estado escuchando hasta ahora por otras fuerzas. Es momento de pasar de las palabras a los hechos. Si de verdad el resto de partidos se cree lo que viene diciendo y quiere subir los impuestos a los que más tienen, se lo, se lo ponemos en bandeja. Lo van a tener muy fácil. Solo tienen que votar a favor de la proposición de ley que hemos registrado para meter, para meter recargos a rentistas, especuladores, beneficios de grandes empresas, a grandes herencias y al juego. Les toca retratarse, que digan sí o no. Hoy.

Hmm, bueno, aurrekontu hauei geure babesa emateko hiru baldintza jartzen ditugula. Lehenengo baldintza, e, kargu altuen inguruan e, dagoen gastua jeistea da. Bigarren baldintza, e, gobernuak dituen diru sarrerak e, aldak reforma fiskala baten e, bidez igotzea da eta hirugarren baldintza, e gaztu, sozialean gehiago e, gaztatzea eta baita ere e, kalitatezko e, lanaren sormenean priorizatzea. E, lehenengo puntu horren inguruan altukargoen inguruan jaiz egin genuen azkenengo osoko bilkuran eta bigarren puntoren inguruan gobernuaren diru sarreraren inguruan gaur itzeingo dugu eta e, karriko dugun proposamena orain azalduko dugu honen e, inguruan azpiezu seilburuak azaldu ditu hainbat gauza. eta etagin e, berak esan digu, aurrekontu hauek e, oso e, motzak direla ez dutela margin handia e, gaztuka handiak egiteko. Eta baita ere esan du erreforma fiskala beharrezkoa dela gehien bat e, sozietate zerga igo egiteko problemaren e, azalpenarekin gu ados gaude, baina egia da ere ez da bai dau mai gainean jartzen dela beti ere e, politikoki e, zerbait irabazteko, baina azkenean ez garela heltzen e, aldaketa batera edo erreforma fiskal efektibo batera. Horregatik, ona ekartzen dugu proposamen oso zehatz bat e, ja, ikusteko ze, e, bueno, alderdiek zer nahi duten benetan erreforma fiskalaren inguruan. Proposamen e, zehatz honek, hainbat e, zergen igoera e, ekartzen digu, bai espekulatzaien, e, espekulatzaien zat zerga igoerak, rentisten zat, e, erentzia handien zat, eta baita ere, enpresa handien diru e, onuretan, eta jokoan. E, ze, e, ekartzen dugun proposamen zehatz, Honek lege baten bidez e, proposatzen dugu, lege proposamen bat sartu dugu legebiltzarrean eta baita ere lege honek e, uzten du edo ematen dio paimena e, legebiltzarrari honen e, inguruan lan egiteko e, diputazioak e, zer esaten duten kontuan hartu gabe. E, Badakigunez bezala, Euskadiko nagoziaren Nagusiaren antolarauei buruzko legeak, e, larogeita irugarren urteko lege bat eta larogeita sortzian, larogeita mazazpian eta 2000 amagostean alatutako legeak, e, Eusko Legebiltzarrari baimena ematen dio do kompetentzia, ematen dio hainbat errekargu sartzeko hainbat zergetan, adibidez e, irbf edo e, bueno, erentzia edo sucesion zergetan eta jokoen zergetan. E, lege honen irugaita iru, iru, maboz artikuluak e, esaten duena urrengoa da. Esko lege biltzarrak, hainbat errekargu sartu ditzake zerga gaoen inguruan. Eta horretarako lege berri bat egin behar da. Horregatik guk lege proposamen bat sartu dugu errekargu hauek definitzen dituenak artikulu hau, hogeita mozgarren artikulu hau, erabilia izan da beste hainbat alditan, adibidez, laro irugarren urtean, enkariko txea, lendakari zenen urtean, hor e, e, ondako uoldeen hainbat gaztu e, ordaintzeko. Baita ere, 2000 abigarren urtean, López Basi López lendakariak planteatu zuen ja elege hau erabiltzea eta bi mila urtean Juan Maria Aburto gaur Bilboko alkatea, baina momentu horretan e, esku jalaritzaren zenak proposatu zuen inbertsio soziala edo gastu soziala e, sostengatzeko lege hau ere erabiltzea. Nikusten du zutenez, be, artikula hogeita mozgarren artikula hainbat alditan planteatu da gobernuaren diru sarrerak handitzeko. Gurrengoak dira guk proposan, proposatzen ditugun errekargoak pro, sartu egin dugun lege proposamenean. Lehenengoa, azpiazu berak proposatzen duen errekargoa. sozitate e, zergari sartzen diogun errekargo bat bi puntukoa. Konkretuki, bi punta hobek dira estatuak, estatuaren e, presio fiskalan eta Euskadin dagoen presio fiskalaren arteko diferentzia. Euskadi bi puntu behetik dago eta bi puntu horiek sartzen ditugu errekargu honetan. Errekargu hau bakarrik tipo general, generalean, tipo generalean sartu egiten da, zer garen tipo generalean, beraz, eta hau oso garrantzitsua da jakitea, ez dio e, afektatzen ez enpresa txikiei, ez da enpresa ertaini. Bakarrik, enpresa handiei. Ez dio ere, efekt, ez du efekturik ez da ere, ez kooperatibetan, ez da ere, ekonomia sozialean lan egiten duten beste erakunde batzuetan. Bakarrik, onurak dituzten, enpresa handietan. Urrengo, e, errekargoa IRPF zergan izango zen. Hoi puntuko zerga bat, hoi e, puntu, e, puntuko errekargo bat planteatzen dugu. Tipo marginaletan, kapitaleko errenta errenten, tipo marginaletan. Horrek zer esan nahi du? Lan errentak eta kapital errentak berdindu egiten ditugula. Ba, dugun bezala, arazo bat izan da beti, hor dagoen desoreka. Eta orain, e, kapitalen errentak eta lan errentak, hogei puntuko errekargu honekin, horrekatu egiten dira, bredin, jartzen dira, eta e, jakiten baduzute, bueno, kapitaleko errentak momentu honetan tipo txikiago dituztela, honekin horrekatu egingo ziren. Hirugarren e, aldaketa edo errekargua hau izango zen. Erentzia handientzat errekargu bat. Momentu honetan, bat koma bost puntuko zerga bat ordaindu egiten dute. Eta 6 puntu gehiago jartzea sei puntuko errekargoa proposatu egiten dugu. Herri honetan bizi diren fortuna handiak gehiago ordaindu behar dute beraien erentzien gatik. Laugarren errekargoa e, pisuen edo e, salmentan e, jartzen dugun errekargo bat da. Baina errekargo hau bakarrik jartzen dugu lehenengo etxe bizitzak ez diren etxe bizitzen salmenta edo erosketarako. Hau da, e, espekulatzaileak edo onurak lortzen dituzten pertsonak pisuen salmenta edo erosketarekin gehiago ordaindu behar dute, zerga gehiago ordaindu behar dituzte. E, baita ere, honen kanpotik gerako ziren bere e, betiko etxe bizitza saldu edo erosten duten pertsonak. Azken errekargoa, proposatzen dugun azken errekargoa, euneko amarreko edo amar puntuko igoera bat da jokoaren zergaren inguruan. Dikusten duzutenez, legean oinarrituta dagoen proposamen bat ekartzen dugu legebiltzarrera. Kalkulatu egin dugu bi, berreun eta amabos milioi euroko diruzarrera ekarriko zuela lege honek. Baina egia da ere, bakarrik e, 2008an ezirela sartuko 2008 milioi guztiak. Lehenengo urtean 2008an, egun da amabos milioi sartuko ziran. Ideia bat e, eukitzeko. Diru sarrera bermatzeko errentaren igoera, za, gutxienezko soldatarekin e, batera, hogeita mongoz milioikoa izango zan. Beraz, momentu honetan, hori aurrera eramateko ahalmena eukiko genuen, eta oraindik ere diru sarrera handia emango eukiko genuen. Ean, 2000 mazazpi garren urtean, egun da milioikoa, eta 2000 mazazpi garren urtean, beste egun milioikoa. Ikusten duzutenez, E, baita ere, aurrekontu azpiazu zailburuak e, planteatu duen igoera gaur, e, aurtengo aurrekontuetarako egun da hogei milioikoa da. Gu planteatzen dugu, bikoitzeko diru sarrera ekartzen duen lege proposamen bat. Uste dugu ja, momentua dela, Baiezkoa edo ezkoa jakiteko beste alderdion inguruan. Benetan erreforma fiskal bat nahi dute, benetan e, gizarte inbertsioan dirua sartu nahi badute eta benetan uste badute behar dugula diru sarrera gehiago eusko jarraritzan, gaur badaukate aukera oso on bat baiezkoa edo ezkoa emateko guk ekartzen dugun proposamenari. Eskerrik asko. Proposamen izuzen, landez. E, besteko baldintza izango da hori... En zuen baiezkoa emateko, orain baino lehen esan da duzue oso zail ikusten duzuela akordioa jaularitzarekin. Ezinbesteko baldintzi buruz zaila da hitz baina egia da guretzat oso baldintzaskoa da gutxienez aukera hau aztertzea eta honen inguruan e, bueno, ba, erantzun positiboa bat izatea azkenean oso konkretua da geure, proposamena, oso erraza aurrera eramateko, ez da egiten den lehenengo aldia, legean oinarrituta dagoen proposamen bat da, dana kalkulatuta dago, eta uste dugu e, bueno, lehenengo pausu oso on bat izango zela, horrelako e, legea onartzea. Nuestra solicitud es de que apruebe esta proposición de ley. Si bien es cierto que cuando se lleva una proposición de ley al Parlamento, luego eh, hay un momento en el que se pueden enmendar estas proposiciones de ley. Si esta ley sale a trámite, que es el primer paso que tiene que dar, y es lo primero que exigimos, y esto sí que es una exigencia, que esta ley salga a trámite para poder ser discutida en el Parlamento. Luego quizás pueda haber algunos cambios eh, a la hora de presentar el proyecto de ley definitivo, pero sí que vamos a ser muy exigentes porque creemos que no planteamos ninguna opción absurda, sino todo lo contrario planteamos una proposición de ley basada en todo, a todos los efectos legales en competencias que tiene el Parlamento, en un método que ya se ha utilizado anteriormente para mejorar los ingresos que necesitaba el Gobierno Vasco y que desde luego plantea muy claramente cuáles son sus objetivos: subir una serie de puntos en los tipos de interés que afectan a los que más ganan y a los que más tienen. ¿Qué planteáis? Eh, como condición para apoyar el presupuesto que esta ley se apruebe o que se admita a trámite. ¿Cuál es el término de la condición? La ley probablemente, si se aprobase, se aprobaría más tarde o en el tiempo ajustado. Desde luego, la primera condición es que esta ley se admita a trámite, sin duda. Eh, ¿Sois conscientes de que también eh, por parte de las diputaciones eh, se va a decir que esto supone un ataque a sus competencias? Nosotros estamos planteando eh, algo... Que viene descrito en una ley. Está descrito en la ley de principios ordenadores de la Agenda, Hacienda General del País Vasco, en el artículo 35. No estamos metiéndonos en las competencias de las Diputaciones porque simplemente planteamos una serie de recargos a la recaudación propia que ya siguen las propias Diputaciones. En los primeros de 100 días de gobierno hemos observado varias cosas. Lo primero es que se nota mucho que estamos ante un gobierno en minoría, se nota mucho que estamos ante un gobierno que tiene 37 eh, parlamentarios y parlamentarias y eso hace que muchas veces el gobierno se vea en apuros debido a que la oposición ha sido capaz de sacar adelante una serie de medidas sociales, una serie de medidas como por ejemplo la mejora de las condiciones laborales del personal de Sosdeyak, haciendo una crítica directa a la gestión que hace el propio gobierno vasco. De este servicio. Si bien también es cierto que hemos constatado que se va construyendo una mayoría social en cuestiones de país como el autogobierno y como eh, la, la memoria y la convivencia, que, en la cual el Carrín Central está formado por PNV, PSE y el Carrequín Podemos, en el cual se pueden llegar a grandes acuerdos también en estas materias. Bye. Bueno, y que si dugunez lehenengo egun. egunetan argi dago o, Eusko Jaurlaritz honek edo gobernu honek arazoak izaten ari dituela parlamentoan bakarriko geita amazazpi legebiltzarkide dituelako hau da minorian dagoelako horrek zera ekarri du legebiltzarrera oposizioak hainbat akordio euki dituela, adibidez, bueno, sosdiaken langileen lan egoerak hobetzeko eta hau kritika zuzena da Eusko Jarlaritzari eta kritika zuzena izan da egie zerbitzuaren e, kudeaketari. Baina baita ere ikusten dugu, hainbat herri eh, asuntuetan, adibidez autogobernuaren asuntuan edo biziklietza eren eh, inguruan, eh, iru alderdiek eh, bueno, zentruko karrila eh, sortzen ari direla edo hainbat akordio eltzen ari direla, elkarrekin Podemos, alderdi Derdieltsalea eta alderdi sozialista gai hauetan akordiotara eltzeko.